esperanza que brilla. Juntos podemos crecer. Somos un pueblo muy fuerte. Nunca perdemos la fe. Lleno de gente valiente. Un pueblo está de pie. Vamos Puebla, fuerza Puebla. Nada nos puede vencer. Vamos Puebla. Mano con mano, hoy Puebla está de pie. Y precisamente en junio, pero hace muchos años, fue cuando el Tri estuvo en Nuevo Chimbote. Cuando estuvimos en Nuevo Chimbote, que fue el... Hola a todos, estamos recordando algo padrísimo de nuestras idas por Perú. Estuvimos en Nuevo Chimbote el 6 de junio del 2008, justamente... Wow. Parece es por que eso que esta fecha que hacemos, esta remembranza de esa presentación en Chimbote, que fue increíble. Andábamos, de hecho, presentando el mezcalito del Tri, acababa de salir, hacía, pues ahora sí que fue, salió en el aniversario 38, y eso fue más o menos como cuando en el aniversario 40 del Tri. Este es el que originalmente se pretendía hacer, con foto de mi domadora y de este, su inseguro servidor, pero luego se cambió a la otra foto, que estoy con la guitarra, y este es el reposado, porque pues es otra onda completamente, aunque la botella es muy similar, pero ya la que salió después fue completamente diferente. Y en esta misma ejecución también recordaremos, porque en junio, también hace muchos años, fue
cuando fue la entrega del Ariel y el Tri de México ganó el Ariel precisamente con la rola de las piedras. Sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Este fue lo máximo. Fue el 6 de junio de 1994. Y lo más padre fue que fue en Bellas Artes. Esa, para mí, recordar. Para los dos, ¿verdad? Recordar ese día fue increíble. Una de las experiencias más padres que con mucho orgullo y satisfacción a mí me tocó vivir al lado de Alex. En el momento en que nombraron a los nominados. De hecho, no íbamos a ir porque ese mismo día íbamos a recibir la medalla Fonos, que yo la bauticé como la medalla Pornos, ¿verdad? Y ahí me iba a aventar unas rolitas así, lo que le llaman un... ¿Cómo le llaman? Esa pendejada es que un palomazo ahí. Sí, de cuatro rolas, el showcase. Sí. Entonces yo le decía a mi domadora, ¿para qué vamos ahí si no va a ganar la rola? Mejor vamos a la medalla Fonos, ahí me voy a aventar unas rolas y así todo va a ser felicidad. ¿Para qué vamos a estar ahí engordándoles el caldo a otros pendejos? Y entonces fue cuando mi domadora me dijo, no, pues es que el hecho de que esté nominada la claro. rola ya vale la pena. Claro, el hecho de que estés nominado para el tema de una película en Bellas Artes, que pues lo máximo, ¿no? El máximo Artes, recinto, claro. ¿no? De nuestro país. Y pues toda la prensa, todo, pues, o sea, tu presencia es importante y todo. La verdad, qué arrepentida nos hubiéramos dado. No, y estuvo padrísimo, porque cuando ya dijeron los que estaban ahí nominados y todo, y luego, aparte, pues todo era muy ceremonioso y todo de pipa y guante, y cuando no, pues el pendejo este fue el que ganó y la rola y todo, entonces yo paso por el pasillo y decía, ¡guau! ¡Y que viva el rock and roll! Y me fue completamente otro pedo. Increíble. Que estaremos recordando también en esta emisión, así que yo creo que ya le estamos poniendo mucha crema a los tacos y haciéndole mucho a la jalada. Creo que quema mucho el sol, así que vámonos con Todos Somos el Tri esta noche. Así y es que viva el rock and roll. En Chimbote. Alex Lora, Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, y el pueblo de nuestro distrito les da la bienvenida a esta agrupación legendaria que viene a recibir celebrar sus 40 años de trayectoria artística, el Tri de México. Los aplausos para el Tri de México, Alex Lora. El día de hoy, la ciudad de Nuevo Chimbote se viste de gala y de honor porque tenemos en nuestro 14º aniversario a una banda legendaria del rock español. No cualquier grupo tiene más de 4 décadas de 40 años de vigencia. El día de hoy, Nuevo Chimbote, como cualquier ciudad importante, recuerda a Alex Lora y va a darle el honor que se merece porque es parte de la cultura de un pueblo hermano de México, un pueblo azteca, así como nosotros, pueblo incaico, tenemos muchas cosas en común. Y igualmente saludar a su pueblo de Puebla. Hace más de 40 años, en el año 1965, Free Solo in My Mind formó la primera banda Alex Lora. Ha tenido grandes nominaciones al Grammy. Han tenido más de 5.000 conciertos y más de 30 millones de discos vendidos hasta la actualidad. Y Alex sigue llevando ese rock adolescente. Recordamos quienes somos de la generación de los 80, aquel año histórico, en el año 97, cuando en la playa El Silencio, después de 11 años de su primera presentación en Acho, más de 300.000 personas demostraron al Tri que el Perú los quiere. Y esta ciudad importante de Nuevo Chimbote los va a ser el día de hoy huéspedes ilustres, porque se merecen, porque son parte de nuestra generación, de nuestra cultura, de nuestra música. Y decir a todos ustedes, nuevochimbotanos,
¡Qué alegría tener a Lendora! ¡Qué alegría tener al Tri! ¡Que viva Lendora y que viva el Tri! ¡Viva, viva! Muy bien. El Tri delante. Muchas gracias. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes en Nuevo Chimbote y poder presentarnos esta noche en la Ecoferia. Es un agasajo para nosotros conocer su ciudad y estar aquí con ustedes. Un honor que el alcalde nos haya invitado. Quiero pedir un aplauso muy especial para él porque en ya casi 40 años que cumplirá el Tri de México ahora el 12 de octubre de este año, porque el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, fue nuestra primera tocada. Ahora el 12 de octubre de este año se cumplirán 40 años ininterrumpidos de rock and rollear gracias a la bendición de la Virgen de Guadalupe, que es la que me ha dado la inspiración para inventar las canciones que he inventado y la salud para cantárselas a la raza durante tanto tiempo. Pues en 40 años que está por cumplir el Tri de México, nunca habíamos tenido el gusto de venir a rock and rollar a Nuevo Chimbote, y eso es gracias a que el alcalde nos ha invitado, así que quiero pedir un aplauso. Pues un aplauso. Con motivo del aniversario de los 40 años es que tenemos, aparte de varias presentaciones, pues tenemos también varios eventos que vamos a hacer. Por ejemplo, estamos sacando lo que es el mezcal 100% de agave, que es más pura inclusive que el tequila, que es tradicional de nuestro país. El mezcal es aún más puro que el tequila y viene directamente del corazón del maguey al paladar del consumidor. Trae su propio gusano y es 100% de agave. Es una bebida 100% artesanal que se produce en la sierra del estado de Oaxaca, y es un gusto para mí podérselo regalar al alcalde en esta ocasión a nombre de todos nosotros. También le voy a regalar al alcalde para que tenga una referencia y si aprenda algunas de las rolas del Tri las pueda cantar con su guitarra. Aparte de eso, pues tenemos muchas otras cosas que estamos haciendo con motivo del 40 aniversario, pues qué mejor que festejarlo esta noche con todos ustedes en la Ecoferia de Nuevo Chimbote. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Que Dios nos bendiga. Estimado Alex, para darle la cultura a nuestra ciudad con su presencia, desde el año 65 que empezó a usted a darle el inicio del rock en español. Por esa alegría, un reconocimiento. Si bien es cierto, tiene las llaves de la ciudad de Miami, Nuevo Chimbote también queremos que esté en su corazón. Y nosotros también estará en nuestros corazones. Los aplausos pueden para el Tri de México, que el día de hoy va a tener la resolución. Muchas gracias. No puedo leerles aquí todo lo que dice, pero ya lo leyó este maestro y es un honor para mí. Realmente me embaraza el gusto y es un orgasmo de felicidad para mí. Y nada más quiero decirles que sí, ahora me dieron las llaves de la ciudad de Lynwood en Los Ángeles. Anteriormente me dieron las llaves de la ciudad de Miami y ahora de aquí, de Chimbote. Nada más que el mal pedo es que siempre que me dan las llaves de la ciudad, en la noche le cambian la chapa. Espero que no sea el caso aquí esta vez. Y a nombre de mi domadora, a nombre de mis compañeros y de nuestra raza, muchísimas gracias al alcalde y a todos ustedes. Que Dios los bendiga. ¡Y que viva la cara! Buenos aplausos para ellos. A continuación, le coloca la medalla a Alex Lora, 40 años de trayectoria artística haciendo rock, porque el rock es cultura y el tire de anca. No. Y también recibe la camiseta del club más popular, el Club del Pueblo, José Galde del Chimbote.
banda, llegó lo que esperabas, que no te digan, que no te cuenten, llegó la máscara oficial del Tri a Claro Shop. Recuerda, el envío es completamente gratis, porque el Tri somos todos. Racismo en Estados Unidos y cómo la gente se está peleando unos contra otros, la verdad, a lo pendejo. Pero regresamos a este encuentro con la raza desde nuestra casa, a la casa de la raza, porque pues estábamos viendo la conferencia que tuvimos en Nuevo Chimbote. ¿Hace cuántos años fue eso? Hace 12 años. Era el aniversario número 14, iban a festejar ya el 15 aniversario, por eso invitaron al Nuevo Chimbote, eso fue padrísimo, del alcalde, ¿no?, de la ciudad, que pues siendo pues, un personaje muy joven, ¿no?, de la política, pensaba en la juventud, en llevarles lo que a ellos les gustaba, hacer, ¿no?, tocadas. Y a mí lo que me cayó padrísimo fue que se subió a la tocada, al escenario, ¿no?, a darte la playera nuevamente, o sea, ante el público, que se prendió muchísimo cuando... Porque normalmente, cuando son en las tocadas, así que se sube de ahí el gobernador, se sube el presidente municipal y tiran un rollo, toda la raza nos reventa la madre. Y cuando me dijo, es que me voy a subir para darles el reconocimiento ahí y tirar un rollo, dije, puta, pues hazlo cortito y que sea rápido porque nos van a reventar la madre, ¿verdad? Pero no, pero al no, contrario, no. La raza lo aclamó y todos, bravo, buenísima onda. No, sí, y bueno, pues fue padrísimo porque pues nosotros guardamos siempre todo, tenemos recuerdos, acá tenemos este tigrito que fue el que... El tigrito de Nuevo Chimbote, ¿qué dice ahí? Está hermoso, pues que es Nuevo Chimbote, ahí es el escudo de la ciudad, ¿no? Está súper padre. Son recuerdos que para nosotros forman parte de la historia, la carrera, ¿no?, del Tri. Y es algo que, pues, son etapas, pedacitos de nuestra vida que vamos dejando, ¿no?, en las giras. En Perú, bueno, que se ha hecho una gira inmensa, ¿no? Nosotros le regalamos el mezcalito que en aquella época estaba saliendo, tenía como un año y medio de haber salido el mezcal del Tri. Y él nos regaló el tigrito y nos regaló, a mí me regaló la playera, la playera del equipo de Perú. Ahorita traigo la de yo sobreviví la pandemia, la ¿qué dice? La cuarentena. La cuarentena, el catarsis con el Tri, que han sido los programas que nos hemos aventado en catarsis desde nuestra casa hasta su casa, como es este, y espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Así que, recordando aquella ocasión cuando estábamos en Nuevo Chimbote y les cantamos esa de... No puedo dejar el vicio, soy adicto al rock and roll. Quiero vivir entre notas musicales y quiero que me entierren a ritmo de rock. Soy un vicioso del rock. Rock and roll.
plaza en Nuevo Chimbote hace pinche mil años, así que vámonos a Nuevo Chimbote a seguir rock and rollando. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Saludos para ti, para tu esposa, para todos los mexicanos de parte de Edwin Azaña, desde el distrito de Nuevo Chimbote, que está ubicado a unas 6 horas en bus al norte de Lima, aquí en Perú. Bueno, el pasado 2 de junio, amigos, se ha celebrado 26 años de creación del distrito de Nuevo Chimbote. Y valga la fecha también para recordar 12 años de la visita del Tri de México, a propósito también del aniversario de Nuevo Chimbote. Bueno, una visita muy recordada, muy especial, porque no todos los días se tiene la presencia de una banda de tanta trascendencia y de tanta importancia como la del Tri de México. Yo recuerdo muy bien porque cubrí la información en mi condición de periodista. En la Plaza Mayor se desarrolló una conferencia de prensa, llegó Alex Lora acompañado de sus músicos y secundado por su domadora, a quien de esa forma suele llamar cariñosamente a su esposa Chela. Recordarás, Alex, que se te declaró huésped ilustre de la ciudad, también se te entregó la medalla de la ciudad y se te obsequió el polo del equipo de fútbol más querido y más importante de nuestra ciudad, como es el Club José Gálvez de Chimbote. Bueno, cuyo diseño es similar al de la selección de fútbol de Perú. Seguramente el polo lo tienes guardado en un lugar muy especial. Luego el concierto pues fue un concierto muy duro, muy fuerte, muy potente, con mucho rock and roll. Y digamos, aquella visita para mí, Alex, amigos, fue muy especial porque yo, Alex, escucho tu música desde muy pequeño, en mi adolescencia en el colegio, luego en la universidad, hasta ahora también, temas como Y las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Bueno, son recuerdos muy bonitos que han quedado en la memoria de todos los neochimbotanos y seguramente también que en la memoria tuya, Alex, de todos tus músicos, en sus memorias y en sus corazones. Bueno, desde Nuevo Chimbote, desde Perú, les mando un fuerte abrazo, a pesar que, digamos, la coyuntura, las circunstancias no son las adecuadas porque todos estamos con este problema del coronavirus, pero estoy seguro que tantos peruanos como mexicanos vamos a salir de esta. Un fuerte abrazo de tus amigos de Nuevo Chimbote desde Perú. Y como dices tú, ¡que vive el rock and roll! A ver, banda, ya llegó el LP del Tri a Claro Shop. Cómpralo en tiendas oficiales del Tri, en Claro Shop, y el envío es completamente gratis, porque todos somos el Tri. Es un honor para nosotros estar aquí rock and rollando con ustedes en la Ecoferia de Nuevo Chimbote. Ah!
pasito chilango. Pero ahora como estamos aquí en Chimbote, chique su madre el pasito chilango. Aquí esta noche ahora va a ser el pasito de Chimbote. Nada más que hay que ensayarlo, porque es muy difícil. De todas maneras no nos va a salir, ¿no? Pero el chiste es echarle eso. Llegó lo que esperabas, que no te digan, que no te cuenten. Llegó la máscara oficial del Tri a Claro Shop. Recuerda, el envío es completamente gratis, porque el Tri somos todos. Thank you.
organizado gracias a estos policías prepotentes que mataron a George Floyd y luego ahora ya han hecho otras babosadas, y a nuestro querido Donald Trump, que también se le ha pasado diciendo pendejadas, y todo el mundo se está peleando unos contra otros. Pues solamente alimentando el odio. Alimentando, ¿no?, el odio entre todas las razas y todo. Y pues en un muy mal momento, ¿no? Cuando estamos en medio de la pandemia, cuando la gente está desesperada, sin trabajo, pues sin tener que comer, pues se está prestando a muchísimas, por violencia, porque violencia trae violencia, ¿no? Muchísimas ya, situaciones tomar, incómodas y que a toda la raza saqueo, tiene ¿no? Yo creo mala vibra. Que es el momento en que hay que llamar a la gente a la tranquilidad y que se haga verdadera justicia por esta persona. Como dijo, como la rolita que hicimos hace tiempo ya, ¿no? La de libertad bajo fianza, que dice... No puede ser que con el paso del tiempo se vuelvan a repetir estas cosas, ¿no? Y por no tomar la justicia como debe de ser. Estas rolas que estamos tocando pedazos aquí en esta emisión es porque la raza las ha pedido. La raza que está conectada con nosotros nos ha pedido estas rolas porque tienen mucho que ver con este momento que estamos viviendo. Pero ahorita no nos interesa eso porque ahorita más bien estamos... celebrando. Sí, nos interesa porque estamos en contra del racismo y la discriminación y de la injusticia. Pero bueno, estamos recordando dentro de la carrera del Tri, pues este viaje a Nuevo Chimbote, donde pues ya recordamos cómo fue todo eso, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Hace 12 años, ahí ya hablabas de que iba al Tri a cumplir 40 años. Parece que fue ayer. Fue en junio y en diciembre se cumplieron los 40 años del Tri. Sí, porque el mezcalito salió, ahí se presentó, salió a los 38 años del Tri. Y ahí cuando fue en Chimbote iba como 2 años, estaba por cumplir 40 años el Tri, y el mezcalito tenía como un año y algo. Ajá. Y por eso fue que lo andamos presentando. Pero, y luego ya llegamos a los 50 del Tri, o sea que es de 12, y ya este año son 52, bueno, van primero Dios. Como dijera ese célebre personaje, hasta que no sea el 12 de octubre, no va a ser el 50 aniversario, pero ahorita estamos recordando, digo, 52. El 12 de octubre será el 52 aniversario, pero... ahorita estamos recordando que hace cualquier cantidad de años, pues fue el mezcal del Tri. Eso yo estoy ahorita diciendo que hace 12 años, pasaron ya los 50, vamos a los 52, y quienes fueron a esta tocada inolvidable de los 50 años del Tri en el Palacio de los Deportes, que adquirieron este souvenir
¿cómo se llama? Este souvenir, pues pueden todavía conseguirlo en Claro Shop. Es un souvenir de colección, 50 años del Tri, pues bueno. Los que fueron, pues lo tienen, los que no lo consiguieron todavía pueden tenerlo en Claro Shop. Y ¿cómo se llama? Este el disco álbum, de La Tocada. De La Tocada, que el Queremos Rockear, pues lo máximo. Son discos que, pues, es el número 50. Ahí viene ese concierto que duró 6 horas, por cierto, 6 horas y 20. Y viene el DVD de ese concierto, un disco totalmente nuevo con las rolas de Queremos Rockear, A Huevo La Cagas, La Vamos a Extrañar, la rola de La Marihuana, la rola del Huachicol, la rola de Prohibido Prohibir, entre otras. Sí, pero este festejo estuvo increíble porque el DVD trae la edición de las tocadas de México en Monterrey y todas las que hubo en los alrededores, pues padrísimo, también lo pueden conseguir, quien no lo tenga físicamente, porque pues el que es fan, le gusta tener en su colección las cosas físicas. Porque, y ahora, bueno, todo está en las redes y digital. Ahora se ha estado a la raza que compran, se hacen sus pedidos. Se les regalan. Estamos regalando. Aguante México. ¿Y este es de qué? Del Tri Somos Todos. Ni una más. Eso también es muy, muy importante decir, que no porque la pandemia, no porque tantas cosas se ha olvidado, no se nos olvida que ni una más, o sea, porque esto va en aumento y aunque quieran hacerse de la vista gorda, el derecho de las mujeres sigue siendo pisoteado, la vida de las mujeres sigue siendo pisoteada, sigue siendo ignorada. Dicen que no es cierto, dicen que no pasa, que no pasa el maltrato intrafamiliar. Eso hay que escuchar, pedimos, sé que se ha escuchado, pedimos a las autoridades que no se olviden de las mujeres, que el padecimiento, las familias que sufren tanto por la pérdida de las mujeres. Es como esa otra que estoy inventando y próximamente estrenaremos, que dice, también va de acuerdo ahorita con lo que está pasando, que dice, ya no había violencia, ya no había corrupción, también que íbamos. Estamos en junio precisamente, y el 6 de junio del 93. ¿Ese es el 93? Del 6 de junio del 93. Okay. Fue cuando recibimos esta estatuilla, que sería para nosotros aquí en Chilangolandia, o sea, en México, como el Oscar. El Oscar para el mejor tema musical de una película, que es esta, que pesa. Ahora sí que pesa como mi conciencia, ¿verdad? El mejor tema musical de una película, que fue la película Un Año Perdido, ganó el Ariel, y fue esa rola de Las Piedras Rodantes, que cuando la inventé yo, fue algo muy grueso, porque el productor de la película, Velasco, nos dijo Arturo Velasco. No, es Arturo Velasco. Arturo Velasco, no. Es el de Los Panchitos, ¿verdad? Sí. Bueno, el productor de la película dijo, quiero el tema de la película, ¿verdad? Y vamos a ambientar la película con puras rolas de los 80s. Entonces pusieron Oye Cantinero, La Gitana, Todo Tiene Una Razón. Y quería él a fuerza tener el tema de la película. Entonces me dice, es que quiero el tema de la película. Le dije, pues tengo un chingo de rolas, escoge la que quieras, ahí la ponemos. Y esas rolas las pusimos en la película, nos comentó, para darle la idea a la raza de que estamos en los 80s, ¿verdad? Entonces le dije, no, pues usa cualquier otra rola y hay un chingo, pon la que quieras y ya.
y me dice, lo que pasa que esa rola, al final de la película, una chava se la está como cantando a la otra. Le dije, pues estás muy cabrón, porque yo todas las rolas que he inventado, las he inventado para cantarlas yo, no para que las cante otro güey, y mucho menos una chava, ¿verdad? Pero fue tanta la insistencia de él, que pues, está bien, a ver, préstame el guión. Entonces ya leí todo el guión y leí todo lo que la película trata, que es de dos chavas que se van a estudiar a la secundaria, al Estado de México, y después cada quien se regresa a su tierra, y al final de la película una de las chavas, que es Tiare Escanda, se dedica a cantar, y otra de las chavas, que es Vanessa Bauche, se dedica a su casa. Vanessa va a comprar el mandado, y cuando está en su en el centro comercial comprando el mandado, en las pantallas del centro comercial está Tiare cantando la rola como si se la estuviera cantando a ella, ¿verdad? Y cuando fue ese rollo, simplemente yo toqué la guitarra y el güey tocó la armónica y dejamos la grabación en el estudio. Ni siquiera vimos a Tiare ni a nadie más, nomás dejamos la grabación de la guitarra y la armónica en el estudio y la letra y todo para que ella la cantara. Pero luego resultó, al paso del tiempo, al año siguiente, en el 93, o el mismo año, no recuerdo, que gana el Ariel la rola. Entonces nosotros la retomamos y la ponemos en el álbum de Una Rola para los Minusválidos. Y a partir de ese momento, pues se convirtió en un himno. Hasta la fecha sigue siendo un himno y ha tenido grabaciones de grupos de punk, como Los Dos Minutos. La grabé también con la Sonora Dinamita. La ha grabado Juan y Abraham. Ya nomás faltaría que el maestro Nandayapa la grabara con la marimba para que ya fuera todas las versiones, ¿verdad? Se ha hecho versión con orquesta sinfónica, se ha hecho versión acústica, se ha hecho todo tipo de versiones, y pues Gerardo Lara, que fue el productor de la película Un Año Perdido, quedó feliz con la rola. Y que haya ganado, porque la película tuvo varias nominaciones al Ariel, pero la única que ganó fue el mejor tema musical. Entonces, gracias a eso, es que tenemos este señorcito aquí en la casa de todos ustedes para recordarnos esto que vamos a ver ahora. Pues, si me permites comentar algo al respecto. Sobre la canción, ¿no? Que pues se convirtió en un himno. Es algo con lo que pues, muchísima gente se identifica, justamente, ¿no? Por esa etapa de la prepa y que siempre tienes a tu mejor amiga y que a lo mejor ya no la vuelves a ver nunca por las circunstancias, lo que sea, pero es hay como que casi la moraleja de la película era Un Año Perdido, que es el título, pero es un año ganado, ¿no? Es lo que dicen en la película, porque fue todo lo que vivieron, el aprendizaje de vida que tuvieron como amigas y todo, pues las dejó marcadas. Y es como con lo que cada uno que la canta en todos los conciertos, la cantan desde lo más profundo de su corazón, es porque recuerdan y se identifican con un momento de su vida, ¿no? Eso es padrísimo, eso es lo que logra la música, lo que logran las canciones, y que reciba un reconocimiento. Que pues para aquí Alex, como el compositor de él, ni se imaginaba, ¿verdad?, que se lo fuera a ganar, ni que lo fuera a ser nominado, ni nada. Eso es, la verdad, un premio enorme. Y como muchas rolas, como las que acabamos de cantar ahorita, a petición de la raza que está conectada desde su casa, lo que dice en este momento queda perfecto, como si hubiera sido inventada ahorita la rola, o sea, quédate en tu casa, aguanta la risa, desde acá te mandamos un saludo y recuerda que las tierras rodando se encuentran, y tú y
de contra. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Así que vamos a ver cómo fue esta onda y ahorita venimos a comentar lo que pasó más o menos en aquella ocasión en Bellas Artes. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. No oigo esas palmas, raza. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. ¿Cómo dice la rosa? ¡La Santa Lima! A Claro Shop, cómpralo en tiendas oficiales del Tri, en Claro Shop y el envío es completamente gratis, porque todos somos el Tri. Yeah.
transmisión de la banda. Estábamos con lo del Ariel, que fue lo máximo, una de las experiencias más increíbles de mi vida, al lado de aquí del maestro Lora, de todos sus reconocimientos, todo lo que han dado. Yo, la verdad, el lugar imponía, ¿no? Bellas Artes. El haber sido nominado y estar ahí, llegar ahí, pues fue lo máximo, ¿no? En el momento en que dicen las ternas, mencionan al compositor de los temas musicales de cada película y mencionan a Alex, ¿no? Por un año perdido. Y en el momento que, aparte, ¿no? Que esta actriz Diana Bracho. Diana Bracho. Se me fue. Diana Bracho, la superactriz, ¿no? Es quien hace la nominación y llega el momento en que da el nombre del ganador y dice, el ganador es Alex Lora. Wow, no, en el momento en que Alex se levantó del asiento y se dirigió hacia el estrado para recoger el premio, bueno, yo lo vi en cámara lenta. Él traía una chamarra de barbas así larguísima, yo lo vi como se iba, yo lo vi así como en cámara lenta. Fue algo tan emotivo, ¿no? Cuando él llega al estrado y le dan entregan el Ariel, Diana Bracho, la verdad yo la admiro mucho, fue mágico. Ese momento cuando Alex agradece y todo y grita que viva el rock and roll y retumba todo, todo Bellas Artes, todo el mármol de Bellas Artes retumbó con ese grito de que viva el rock and roll. Fue algo muy emotivo, porque es algo que no nos esperábamos y bueno, un reconocimiento muy, muy grande para esta obra musical, ¿no? Que ha dejado huella y que es un himno para toda la banda. Eso es, la verdad, qué padre. Pues gracias a Dios, gracias a toda la banda que la ha adoptado, que la ha hecho parte de sus vidas, porque es muy emocionante. Yo me emociono mucho. Se me hace siempre un nudo en la garganta recordar cosas tan padres, ¿no? Y que todo, bueno, gracias a ustedes que forman parte de esta familia trisolera y que sabemos que también les da gusto a saber de todas estas experiencias y emociones que hemos vivido. Como dijimos hace rato en otro momento, se acabó la solemnidad ahí, porque todos estaban muy solemnes, de trajecito, pues tú sabes que Bellas Artes, y todos de pipa y guante, y todos del alto pedorraje, y cuando ya, pues muchas gracias a toda la banda, y qué buen pedo que nos den esta madre que pesa como la chingada, y que viva el rock and roll. Pues todos fueron felices, y nosotros también, fue algo muy emotivo, y ahorita estoy viendo acá el libro a propósito de eso, de pues todas las ondas que trae acá cuando este valedor se ganó la guitarra y entonces todos le gritaban culero, culero, y decía, pues sí, chinguen a su madre, putos, soy culero, pero yo me gané la guitarra y ustedes no. Y cosas así muy padres como cuando nos matrimoniamos. Esa fue nuestra primer boda. Esta fue la primera. Que por cierto, este año cumplimos 40 años de casados, en el 2020. Qué cabrón. Si lo hubiéramos planeado, no nos sale. Pero este librito de Que Viva el Rock and Roll es el que traía yo y todavía traigo cuando son las conferencias de prensa. Entonces aquí viene, pues por ejemplo, cuando se puso el muro del Tri que está en... El mural, sí. En Tlaxcuaque, ¿no? Sí, ahí en el centro, esto es lo máximo. El doctor Mancera le dice a Trump que quiere muros, pero artísticos, ¿no? Para dividir a las personas. Ah, también es traía eso. Máximo, también. Y viene también acá, cuando hicimos el video con los bikers, el video de Nacimos para Rodar, Rueda el Tri con Bikers, que fue ahí en el Palacio, en el Monumento de la Revolución, Rueda el Tri con Bikers. Entonces, pues comentábamos eso. Ahora que hemos andado en conferencias y eso, y traía este librito para
pues presentárselo a la banda. El disco Nacimos para Rodar. Exactamente. Y aquí viene, pues ahora sí que otros trabajos que la banda nos han regalado también. Cuando estuvimos en el en los Grammys, el Wea con B.B. King, ahí se tomó foto. En fin, este librito trae unas anécdotas padrísimas y recordar es vivir. Aquí viene el que me hizo mi valedor, Ferrus, un dibujo también, que pues ahora sí que los traíamos aquí para separar algunas de las anécdotas de este libro, que viva el rock and roll. Y aquí tengo también mi libreta donde apunto bocetos de rolas y todo, que se me hace que es, o sea, muy parecido también de las que hicieron los maestros de allá de del reclusorio, ¿no? Cada una es diferente, son increíbles porque ninguna es igual a la otra. Sí, que esto fue lo máximo, porque los invitamos a trabajar para que hicieran también parte de la familia Trisolera, que pues esta prima es libertad, también los invitamos a que formaran parte, hacer guitarras, ellos de su concepto hicieron libretas, y ese es lo máximo, ¿no? Y pues bueno, todo esto está, son souvenirs y pues pueden encontrarlos ahí en Claro Shop, ¿no? Y quien compre pues tendrá su cubrebocas de regalo. Su regalo de un cubreboquitas para mantenerse aislado y cuidarse de esta situación que estamos viviendo. Aquí está el maestro Lora. Y que pronto. También esta figurita muy loca. Que pronto. Manito ahí, ¿qué tal? Primero Dios, pronto nos sobrepondremos a ella. Así que el tiempo se va volando cuando estás rock and rollando. Y pues qué mejor que despedirnos de ustedes cantando una cancioncita. Porque ustedes ven estas emisiones y piensan que está pelada. Piensan que es Enchílame Otra Gorda. Pero es todo un rollo editar y poner las partes que concuerden para que esto tenga congruencia y la raza se olvide de sus broncas. Rock and rollando con nosotros en Todos Somos el Tri. Aquí está el Tri. Porque como dijera la rola, parece fácil. Sean felices, disfruten de su vida, como dijera el maestro Salgado. Y nos vemos, porque vamos a tener otras emisiones, vamos a tener para el Día del Padre, vamos a tener sorpresas. Sí, ¿qué vas a ver, bueno, diputada? El próximo programa va a estar padrísimo, no se lo pierdan. Nos vamos a ir hasta Chicago, al Aragón, a recordar estas tocadas increíbles. Tenemos más de 20 años. Y los que le faltan todavía. El Aragón haciendo Chicago, la verdad, toda la banda rock and rollera, pues queremos tomar en cuenta toda la banda de todas las ciudades. Normalmente esas tocadas se hacen en Thanksgiving, ¿no? Un día antes de Thanksgiving, ¿no? Ya eso ya es muy, ya se hizo una tradición. Y esperemos que Dios nos preste vida, nos dé salud,
para poder, primero Dios, salir de esta pandemia y estar rocarroleando en el ala de este próximo. Primero Dios. Entonces vamos a recordar, tocadas el Aragón el día 13, el próximo programa, para que estén pendientes. Dice el Día del Padre, vamos a ya después el Día del Padre vamos a tener un especial increíble que luego les daremos las sorpresas. Mientras tanto, nos aventaremos esa que va de acuerdo con este momento que estamos viviendo, que dice, se ha soltado una epidemia. De la chingada que han vendido al país y lo han dejado de la miseria. Se ha soltado una epidemia de qué, de hijos de la chingada que han vendido al país y lo han dejado de la miseria. Aquí está el Tri somos todos y se ha soltado.